su misericordia, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántas están contentas de estar aquí? Amén. Bueno, es un número reducido, pero es un número hermoso que ha venido con el propósito de alabar a nuestro Dios. Amén. Queremos invitar a nuestras hermanas que están hacia la derecha, si nos pueden acompañar aquí para que estemos juntas en armonía, adorando a nuestro Dios. Bueno, seamos todas bienvenidas a este taller, amén. Un taller el cual tiene un propósito muy bonito y el título es, o el tema, Mujeres Solidarias. ¿Cuántas mujeres solidarias hay en esta noche? Amén, gloria a Dios. Bueno, llevamos algunos meses de pronto promocionando una labor muy bonita. ¿Quién me la recuerda? ¿Qué hermana me la recuerda? Obra carcelaria, muy bien, amén. Si recuerdan, cada una ha traído un artículo de aseo para donar, amén, a estas mujeres que se encuentran allí en la cárcel. Y allí está un departamento de la iglesia, amén, en representación de la iglesia, trabajando con estos hombres y mujeres, amén. Bueno, mis hermanas, vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta noche de una manera especial. Vamos a tener un momento de adoración, un momento de reflexión de la palabra. Amén. Entonces oremos, bendito Dios y Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por cada hermana, por cada niña, por cada dama joven, Señor, por cada hermana de la edad dorada que se encuentra aquí, Dios mío, dispuestas a adorarte, a rendirte adoración una vez más, Señor, a unificarnos en esta hermosa causa, Señor, de aportar para la obra mi carcelaria, Señor, y ser de bendición para estas mujeres. Bendícenos, Señor, para seguir aportando de manera voluntaria y alegre en tu nombre, Jesús. Demos una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a que leamos de la manera acostumbrada. Vamos a leer en 2 Corintios 9:6-10. Amén. Vamos a leer juntas estos cuatro versículos. Amén. Iniciamos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre, amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿A cuántas les gusta dar? Dar sin recibir, ¿cierto? Nos han dicho sin exigir nada a cambio. Dicen que es la manera más bonita de dar. Amén. Y tenemos el mejor ejemplo de nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Hay una canción que siempre me ha gustado mucho y dice: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Amén. Aquí estoy. Dígale al Señor que usted ha venido en esta noche a entregarle su corazón. Que se escuche su voz, mi hermana, en esta noche. Aleluya, aquí estoy. Gloria a Dios. Aquí. Sacrificio quiero ser, toma mi ser,
porque solo Él es digno de adoración. Gloria a Dios. Porque tú eres Señor, gloria a Dios. Porque tú eres mi Dios. Solo tú eres digno, Jesús. Aleluya. Adore al Señor en esta noche, mi hermana. ¿Cuántas en esta noche ofreciendo su corazón al Señor? Aleluya. Sacrificio quiere hacer. Aleluya. Toma mi ser, aleluya, en esta noche, Jesús. Oh, aleluya. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Solo tú eres digno, Jesús. Aleluya. Amor seré, aleluya. Para ti, porque tú eres mi Dios, solo tú eres digno, Jesús. Aleluya. Ofrenda de amor seré. Porque no le aplaude al Señor en esta noche, aleluya. Oh Jesús, queremos ser ofrendas, Dios mío, ante tu altar, oh Dios. Gloria a Dios, aleluya, porque tú estás aquí, Jesús. Tu presencia es real, oh Dios, en esta noche, aleluya. Tu presencia es real, oh Dios, aleluya. Gloria a Dios. Para tu Señor, para ti quiero. Vamos a adorar al Señor con libertad, aleluya. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto. Canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Alabamos a Jehová porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabamos a Jehová porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque Él
aleluya, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Si usted quiere aplaudir la grandeza del Señor en esta noche, aleluya, hágalo, mi hermana, porque Él está aquí, aleluya. Sea bendito tu nombre, Jesús. Sea bendito tu nombre, Señor. ¿Qué tal si cantamos una adoración más y le decimos al Señor: aquí estoy nuevamente, amén? Te ofrezco todo lo que soy. Gloria a Dios. Perdón, esa ya la habíamos cantado. Todavía el Señor está buscando un adorador, amén. Gloria a Dios, aleluya. Está buscando un adorador, un adorador. Levante su voz. Gloria a Dios, aleluya. Y glorifique a Dios. Y glorifique a Dios. Todavía el Señor. Todavía el Señor está buscando. Jesús es adoradora en esta noche, aleluya. Que levante su voz y abra sus labios y glorifique a Dios. Y glorifique a Dios. Que le alabe, que le adore. Levante su voz en esta noche, mi hermana. Todavía el Señor está buscando un adorador, que levante su voz, aleluya, y abra sus labios, y glorifique a Dios con libertad, aleluya. Sin reservas en esta noche, adora al Señor, mi hermana. Presencia la que se hace sentir en esta noche. Aleluya. Busca.
sea bendito el nombre del Señor, aleluya. Sígale adorando, mi hermana, en esta noche, aleluya. Gracias al Señor por su presencia, gloria a Dios. Oh, qué maravilloso es poder adorarle al Señor y sentir su presencia. Adore al Señor, mi hermana, si usted desea seguirle adorando. Este espacio es para rendirle adoración a Él. Este espacio es para demostrar nuestra gratitud al Señor. Y que el derrame de su presencia en nuestras vidas es lo más maravilloso que nos puede ocurrir, aleluya. Sea bendito tu nombre, te agradecemos, Señor, por tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor. Bueno, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor, aleluya, por cada una de sus bondades. En estos días hay muchas necesidades. Está la petición de orar por la familia Calderón Salón. Nuestro hermano Armando Calderón, él ha partido con el Señor y todos tuvimos el privilegio de escucharlo. Él fue uno de los pioneros de esta gran iglesia, amén. Y sabemos que ha sido un hombre de Dios que ha ganado la corona. Qué bonito nosotros ver esos referentes, ¿cierto? Que han ganado la corona de vida y que nos sea una motivación para nosotras esforzarnos y llenarnos del Señor. Amén, gloria a Dios. Hay mucha enfermedad en estos días. Hermanas que están en procesos de tratamientos por cáncer, familiares cercanos, de pronto hermana presente a ese familiar, a ese amigo. Amén. Hoy, ayer me decía una amiga una vieja amiga y una hermana de la iglesia. Decía, Ludis, he venido a Bucaramanga a hacerme un tratamiento porque tengo cáncer de mama y no quisiera hacérmelo. Y yo le decía, bueno, y si Dios se glorifica en medio de ese tratamiento y tú sirves de testimonio delante de esos médicos que ha puesto Dios, amén. Entonces yo le decía, no te niegues. Pídele al Señor con fe, pero ve en el nombre del Señor, que Él algo tiene para glorificarse en medio de esta enfermedad. Oremos, bendito Dios y Padre Celestial. Oh, en tu nombre, Jesús, hay inmenso poder. Hemos visto tu gloria, Señor Jesús. Tú nos permites ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres un Dios de victoria, un Dios que se glorifica en medio de la dificultad. Y aun cuando los médicos dicen que no hay posibilidad de las cenizas, Señor Jesús, tú haces milagros. Oh, creemos en ti, en que tú eres nuestro sanador, en que tú eres el Dios de milagros, aleluya. Oramos, Señor, por la familia Calderón, Señor, por nuestro hermano Luis Castiblanco, Señor, por la hermana Gladys Tarazona, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están allí, angustiados por una enfermedad, pero sabemos que tú eres un Dios poderoso, que vas, Dios mío, Señor, a hacer milagros, Señor, en cada una de estas personas y de estos hermanos enfermos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Hermana, que la fidelidad del Señor, aleluya, es grande y abundante. Gloria a Dios.
Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas con amor son realidad, y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pueden estar cómodas, mis hermanas. Bueno, hay una parte muy importante, amén, tiene que ver con dar, amén, dar de lo que el Señor nos ha dado. Vamos a colectar la ofrenda, amén. Invito a las hermanas encargadas y nos disponemos a aportar, amén, para la obra del Señor. Agradecemos nuevamente a las hermanas que han llegado recientemente al servicio. Le damos la bienvenida a las niñas con propósito, a las chicas teens, a las damas jóvenes, por ahí veo algunas, a los dos grupos de casadas, a las hermanas de la edad dorada, amén, es una bendición. Hermano Yair, en medio de estas damas y el niño baterista, sean bienvenidos. Qué bendición tenerles acá. Ahí mentalmente podemos ir orando también por la economía, amén. De pronto los hogares donde hay alguna dificultad económica, que sea el Señor el que provee, amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿hay anuncios por allí? ¿Podemos pasar el video del donatón, por favor? Bueno, este jueves, como de forma acostumbrada, el culto, ¿no?, de oración, amén, les invitamos a todos los hermanos. El culto juvenil el día sábado, va a haber culto y ayuno. No, el campamento, ¿no? El campamento inicia este viernes, amén. Las dominicales, va a haber una en el horario de, bueno, 10 de la mañana. Entonces va a haber solo una dominical, invitamos a todos los hermanos. El día sábado no va a haber servicio, ¿no? Okay. Gran donatón Evangelismo Carcelario Distrito 1. Regálanos en estos meses un kit de aseo, una Biblia o un refrigerio para nuestros hermanos privados de la libertad. Recordemos que el evangelismo lo hacemos orando, asistiendo o donando. Hay toda una iglesia tras las rejas que necesita el apoyo del pueblo de Dios. Recordemos que el evangelismo carcelario es tarea de todos. Amén, gloria a Dios, qué hermoso, ¿cierto? Entonces, y qué bendición que nosotras hoy seamos parte de este gran donatón. Créame, mi hermana, que es una bendición hermosa. Bueno, llegó la parte más importante del servicio. Amén, vamos a orar por nuestra hermana Jessica.
Sandra, la hermana Sandra, le damos la bienvenida en el nombre del Señor y vamos a orar para que el Señor la bendiga. Ella ya tiene una palabra que el Señor le ha dado y esperamos que el Señor hable a nuestras vidas. ¿Cuántas deseosas y sedientas de la palabra? Entonces pongámonos de pie por favor y vamos a orar. Bueno, oremos, bendito Dios y Padre Celestial. Agradecemos, Señor Jesús, a nuestra hermana, oh Dios, por estar aquí. Te agradecemos por tu bondad, oh Dios, y tu amor, porque tú sigues, oh Dios, dándonos una palabra de bendición para nuestra vida, Señor. Háblanos de manera especial por medio de esa palabra que tú le has dado a nuestra hermana. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, invitamos a todas nuestras hermanas a acercarse un poquito más, ya que pues va a ser una reflexión. Entonces, para facilidad de nuestra hermana, las invitamos a todas mis hermanas acá en la sillita para que participen. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas damos una alabanza para Jesús? Gloria al Señor. El Señor está aquí, amén. ¿Cuántas lo creen? Bueno, les saludo en el nombre de Jesús. Saludo las niñas, los niños, las adolescentes, las jóvenes, las que no somos tan jóvenes. Y las hermanas de la edad dorada. En mi época se decía ancianas, pero ahora como que no les gusta, entonces las de la edad dorada. Igual es una bendición estar aquí en la casa del Señor, amén. Bueno, saludo a mis pastores, que aunque no están aquí, pero de pronto en algún momento ven la transmisión, y saludo a mi hermano Armando, mi hermana Fabiola, antes era mi hermano Carlitos, mi hermana Lili. Pero ha empezado un nuevo ciclo aquí para la Iglesia de Lagos y se fueron los pastores que tanto amamos y llevamos en el corazón, pero hay uno que nunca se va y es el dueño de la iglesia. Y eso es lo importante, que él quede con nosotros, amén. Bueno, quiero agradecer a la directiva de Damas Dorcas por esta invitación que me hicieron. Les agradezco por tenerme en cuenta. Para mí es una bendición enorme servir al Señor. Es un privilegio servir al Señor. Por la gracia de Dios, bueno, soy hija del hermano Reinel, la hermana Luz Marina, y yo creo que yo sirvo al Señor desde que estaba en el vientre de mi mamá. Yo desde los 3 años empecé a cantar especiales, a los 19 me casé, a los 21 salimos a ser pastores, ya vamos a cumplir 30 años de casados, 28 años de pastores. Fuimos 25 años pastores de 7 congregaciones. Y hace 2 años somos pastores de obra carcelaria. No tenemos congregación. La congregación de nosotros son las cárceles. Alguien decía, pero en la cárcel no dan diezmo, ¿ustedes cómo hacen? El Señor que nos sostiene, amén. Entonces, después de haber estado más de 25 años en iglesias y no tener ahora congregación, siempre es duro, es difícil. Y cuando a mí me invitan, así sea a recoger una ofrenda, yo me alegro y me gozo en el Señor, porque yo pienso que para eso somos salvos, para servir. Amén. Y el Señor es bueno y aquí me tiene por su gracia y su misericordia. Amén. Cantemos un coro antes de empezar, teniendo un mismo sentir. Amén. El sentir que tuvo el Señor, debemos tenerlo nosotros. Aleluya. Thank you.
que lo cogió muy alto y yo ando con una amigdalitis que no llego. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, preciso desde el domingo. Estábamos por allá con mi esposo en una iglesia que nos invitaron. Me pasaron también a cantar unos especiales y quedé mal de mi garganta. No alcanzo a cantar nada, pero bueno, todo lo hacemos para el Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo número 2, por favor. Ahí sentaditas, ¿cómo están? Filipenses capítulo número 2, yo leo y ustedes siguen la lectura. ¿Amén? ¿Ya encontraron? Ahí nos están proyectando también. ¿Amén? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mujeres solidarias. Yo pienso que el primer ser solidario es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es solidaridad? Es ayudar a los demás sin buscar un interés personal. Eso es solidaridad. Cuando yo ayudo a alguien, no esperando que me dé nada a cambio, sino lo ayudo porque me pongo en la situación de esa persona. Estábamos cantando teniendo un mismo ¿qué? Sintiendo un mismo amor. Si sentimos eso, ¿qué seremos? Una agradable canción al Señor. El primero que fue solidario fue nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos está diciendo que si tenemos ese espíritu, ese amor, ese afecto entrañable, esa misericordia, debemos tener el mismo sentir que tuvo el Señor. ¿Cuál fue el sentir que tuvo el Señor? Dice que haya pues en vosotros este sentir. Siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó. Solidaridad es despojarse de lo que tenemos para darlo a alguien que lo necesita. Ponernos en los zapatos de esas personas. Y el Señor fue el primero que lo hizo. Él tuvo esa solidaridad por amor a nosotros. Tomó el lugar de nosotros. ¿Quiénes merecíamos morir? Nosotros. Es más, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Pero qué hizo el Señor? Tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Murió por nosotros. Nos perdonó nuestros pecados. Resucitó. Nos regaló la salvación a cada una de nosotras. Amén. Entonces el Señor, al darnos ese ejemplo, está esperando que nosotros tengamos ese mismo sentir. Amén. Y yo quiero contarles a ustedes un poquito un informe de la obra carcelaria de las mujeres. Levante la mano si alguna vez alguna de ustedes ha estado en una cárcel. No de visita, sino allá como una persona que está privada de la libertad. ¿Alguna de ustedes? Ninguna. Bueno, para la honra y la gloria del Señor, hace 2 años, como les decía, Dios permitió que saliéramos a tomar este hermoso ministerio de la obra carcelaria. Y hay un versículo hermoso en Hebreos 13:3 que dice: ¿acordados de quiénes? De los presos. Y esta versión, Traducción Viviente, dice: acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismas estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismas sintieran en carne propia el dolor de esas mujeres. Aquí no lo habla como hombres, pero hoy lo vamos como a personalizar hacia la mujer. Sabe, hermanas, que por la gracia del Señor, las misiones carcelarias llegan a un lugar donde muy pocos quieren ir. Allá hasta lo último de la tierra, donde nadie quiere entrar, allá entra la misión del Señor a través de sus siervos. Amén. Y en la cárcel de Chimitá, que es la cárcel del Buen Pastor de mujeres, el INPEC es el organismo encargado de la custodia de estas personas, que no se les dice presas, sino se les dice PPLs, personas privadas de la libertad. Todos los días jueves de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. está conformado un grupo que es el pastor capellán, mi esposo, el hermano Diego Osorio, una psicóloga y 2 evangelistas carcelarios previamente inscritos para hacer el trabajo espiritual. Resulta que la entrada allí a ese lugar no es que ellos entren y digan: ¿quiénes quieren venir aquí? Vamos a hacer una reunión, 2 horas de culto. No. Esas mujeres PPLs antes tienen que inscribirse. Entonces pasa el guardián o la guardiana y les dice: ¿quiénes quieren ir hoy a la Pentecostal?
Entonces la que diga, ah, yo estoy como aburrida aquí, no tengo nada que hacer, apúnteme a mí. Listo, la apuntaron. Otra que diga, ay no, qué pereza, culto hoy, no quiero ir. Entonces es solo a la que apunte. Si a última hora dice, ay yo ya quiero ir, pero no se apuntó, no puede ir. Cuando estábamos en plena pandemia 2020-2021, que todo tocaba virtual, allá le cerraron la puerta, pero la volvieron a abrir, gracias al Señor. Y cuando se volvió a abrir, apenas iban dos mujeres. Dos nada más. Ahora, gracias al Señor, se están reuniendo 15 para la honra y la gloria del Señor. No sé si a usted eso le dé alegría. 15 mujeres. Hay muchos grupos que entran de otras denominaciones y se ganan el cariño de las PPLs con refrigerios, con regalos, con manualidades. Los que más asisten allí o están pendientes de ese grupo son un grupo religioso que ellos les construyeron una guardería. Porque allí las que tienen bebé los pueden tener hasta los 2 añitos. De ahí de los 2 añitos se los cuidan ahí en la guardería. Pero ya después los niños o van con familiares, o si no tienen familiares, ¿para dónde cree que van? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y muchas de esas mujeres terminan perdiendo sus hijitos. Porque la abuela dice, yo no me voy a hacer cargo, ¿quién la mandó a hacer cosas? Usted verá cuando sale de allá, yo no voy a tener ese chinito, esa chinita, ese peladito. Y empiezan a rodar de casa en casa. El tío, la tía, y ahí es donde son abusados sexualmente, psicológicamente, físicamente, los maltratan, los golpean, hasta que ya nadie los quiere. Qué tristeza. Y terminan allá, esperando que alguien los adopte. Y si ya son los 16, 17, 18 y nadie los adoptó, para la calle. Porque el bienestar no tiene mayores de edad. Pues mire la vida tan tremenda que enfrentan esas mujeres. Entonces allá los grupos religiosos se las tratan de ganar así. Y entran diciendo, les trajimos un regalo, les trajimos empanada, les trajimos detallitos. Y entonces, claro, el interés hace que vayan allá. Entonces siempre ha sido difícil, pero para el Señor no hay nada imposible. Todas ellas, estas mujeres han sido testigas, estas 15 que les digo, han sido testigas de la obra poderosa del Señor. Hay dos hermanas que conocieron al Señor, la hermana Paulina y la hermana Isabel. Se bautizaron allá en el nombre de Jesús. Eso es lo que se quiere, que se bauticen allá en el nombre de Jesús. Pero lo que no se quiere es que lleguen hermanas bautizadas que cometieron delitos y estén presas o privadas de la libertad. Y eso es lo que ha pasado. Aquí entre nos, les cuento, hay hasta hermanas, mamás de pastores. Mamás de esposas de pastores que se metieron en negocios raros, en cosas raras, y allá están. Y le dicen a mi esposo, ay, salúdeme a mi hijo que es el pastor tal. Salude a mi hija que es la esposa del pastor tal. Triste, ¿verdad? Triste. Y bueno, allá hay otras que han conocido al Señor también. Pero como les decía, es difícil porque hay bastantes grupos religiosos. Curiosamente, a diferencia de los hombres, la mujer en estado de cautividad tiene un corazón muy duro. Muy duro, demasiado duro. En los calabozos de los hombres, donde mi esposo va con los hermanos a hacer cultos también, vea, esos hombres se tiran al piso, oran, lloran, cantan, se entregan al Señor. Cada rato, gracias a Dios, son 6, 7, 8 bautismos. En los calabozos de hombres o en la cárcel de hombres. En la cárcel de mujeres, para ganarse esas 2 que se han bautizado. 2 en un año. Es muy difícil porque la mujer tiene un corazón muy duro. Por eso mismo, por lo que le ha tocado en el cautiverio tan difícil. Vea, ya han llegado doctoras, abogadas, médicos, ingenieras, que por una mala decisión que tomaron, allá están metidas.
Entonces, la vida se ha encargado de tratarlas tan mal que ellas ya no creen ni en nada ni en nadie. Y endurecen su corazón de una forma tan terrible que el único que puede romper esas cadenas se llama Jesucristo. Un testimonio muy bonito. Es que un grupo de allá, ellos se encargaron de construir como un saloncito. Y ahí en ese saloncito tienen videobeam, tienen piano, tienen guitarra, tienen escritorios, les dejan hacer algunas manualidades. Y cuando llegó allá la iglesia pentecostal, los mismos guardianes dijeron: ustedes también pueden sacar los instrumentos y pueden cantar y pueden tocar y usar los equipos. Como dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja. Esa otra denominación compró todo para ellos y a nosotros nos autorizaron usarlo para la honra y la gloria del Señor. Amén. Allí el encargado es un cura o un párroco que ha sido siempre de mucho impedimento. Porque cuando ellas se quieren inscribir, le dicen a la guardia: escríbame, yo voy a la pentecostal. Él de una vez les dice: pero ¿qué le traen a usted? ¿Le trajeron refrigerio? No le van a dar nada. Entonces, claro, las convence para que no vayan. Pero hay alguien más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resulta que a comienzo de año, cuando se estaba empezando esta hermosa labor, una mujer fue, habían apenas como 6 o 7 a comienzo de este año. Y entonces se acercó a mi esposo y le dijo: pastor, es que todo lo que a mí me está pasando, ella venía desde Venezuela, tiene 6 hijos, 2 se los tiene la abuela, 2 se los tiene una tía, 2 se los tiene una prima, están todos regaditos. Y hay 2 que ya los perdió, el bienestar ya se los quitó. Entonces ella, y es joven y es una doctora, y le decía: yo ya no creo en nada, pastor. Si Dios existiera, no me hubiera pasado todo esto que me pasa. Entonces mi esposo le dijo en ese momento: vamos a hacer una oración. Y mi esposo le leyó un versículo. Le dijo: vamos a hacer una oración. Vea, para Dios no hay nada imposible. Y esta mujer decía: vea, es que yo soy inocente. Sí, yo estaba con un hombre que mató a alguien y él tenía un arma, pero yo también tenía un arma, pero yo no la usé. Y bueno, ustedes saben, o no sé si sepan, porte ilegal de arma, eso ya da para cárcel. Porque usted no tiene un permiso, es que se llama salvoconducto. Entonces, tenerlo significa que usted quiere hacerle daño a alguien. Eso ya le da sentencia. Mi esposo no le dijo nada a ella como por desanimarla, mi esposo solo le dijo: vamos a orar. Y esta mujer llorando decía: me dieron 20 años y no es justo, pastor. Y se agarró a llorar y mi esposo le dijo: vamos a orar, porque para Dios no hay nada imposible. Esa sentencia que a usted le dieron, Dios la puede cambiar. Le dijo mi esposo. Y oraron, mi esposo oró, le puso la mano en la cabecita: Señor, te presento a esta PPL, para ti no hay nada imposible, Señor. Y bueno, mi esposo hizo la oración ese jueves, porque la visitas cada 8 días, solo los jueves. Cuando resulta de que al lunes le entró una llamada a mi esposo y él contestó en altavoz, yo estaba en la cocina, cuando escuché yo un grito: ¡pastor! Dios mío, ¿qué pasó? Entonces mi esposo: sí, aló, ¿con quién hablo? Era esa mujer. Le dijo: pastor, gloria a Dios, aleluya, pastor, me acabaron de traer aquí donde está el juez. Y el juez dijo que se perdió mi expediente, que él no sabe qué pasó, pero que yo salgo ya libre porque no hay ni un papel en contra mía. ¿Quién hace eso? El poder de Jesucristo. ¿Qué hizo esta mujer de la alegría? Se fue allá antes de salir y le dijo a todas las PPLs: oigan, vayan a la pentecostal, apúntense a la pentecostal, porque ahí hay un pastor que ora y uno sale libre. Dice mi esposo: esa mujer me metió en un chicharrón, porque entonces eso atrajo el interés de las mujeres. Y de 6 o 7, o sea, ya se aumentó a 15. Y cómo es Dios de bueno que han salido 3, así, casos parecidos, que tenían sentencia de 15 años, de 20 años, de 30 años, cuando de un día para otro le dice el juez: se perdió su expediente, no sabemos qué pasó, usted no tiene nada en contra suyo.
puede salir libre. ¿Cuál es el problema? Que para hacerle seguimiento a estas mujeres, la mayoría no viven aquí en Bucaramanga. Entonces, cuando ellas salen, hay que buscarle los recursos para que se vayan donde está su familia. En Cartagena, en La Guajira, en El Cesar, en Bogotá, en diferentes sitios. Entonces, claro, se les reúne lo de los pasajes, mi esposo va con el hermano Gustavo, las llevan hasta el terminal, les compran el pasaje porque pues no se les suelta plata, porque uno sabe los antecedentes. Les compran el pasaje, les compran el almuerzo, listo, váyase para allá, para donde su casa, donde su familia. Pero cuando llegan allá es muy difícil hacerle seguimiento. Porque ya se llaman y claro, como ellas tienen temor, muchas están amenazadas de muerte. Quedaron con enemigos, alguien las está buscando, entonces no contestan celulares, nadie sabe nada de ellas. Es difícil el seguimiento, pero confiamos en que la semilla que quedó sembrada va a dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? ¿Qué se necesita para ellas? Se necesitan tres cosas importantes. Kit de aseo. A ver, usted y yo somos mujeres. ¿Qué necesitamos las mujeres? A ver, y unas que son más vanidosas que otras, ¿cierto? Yo utilizo el champú que usa cualquiera. Yo no le tengo marca. Si hay champú para perro y no hay más, yo me lo echo. Porque si no hay más, no importa. Yo me echo cualquier crema de cara. Yo no tengo que, tiene que ser esta marca, no sé qué. No. Pero hay otras que sí, que el champú tiene que ser no sé qué, para los rizos, para el liso, para el mono, para el blanco, para el negro, que la crema antiarrugas, hidratación, no sé qué, que la loción, ¿cierto que sí? Bueno, ahora pensemos en todo lo que una mujer necesita y que allá ellas debería dárselo el INPEC, porque el gobierno les da la plata para darles el kit a las mujeres mínimo 4 veces al año. O sea, cada 3 meses. ¿Pero qué creen que hace el gobierno? Ustedes ya lo saben. La corrupción en nuestro país. Y apenas les dan 1 o 2. Un rollito de papel para 6 meses. ¿Qué más usamos las mujeres cada mes? Y yo no sé... ¿cómo será usted? Pero hay unas que les viene muy abundante y que no es una diaria. Son 2, 3, 4, 5, 6 y hasta más diarias. Y allá un paquetico de 10 para 3, 4, 5 meses. Allá nada de loción. Allá nada que tiene que ser el champú anticaspa, no sé qué. Que cremita para las manos que se me resecan. Que talquitos para los pies, no. Escasamente... jabón azul con el que lavan la ropa, con ese mismo a veces se lavan el pelo, desodorante, papel higiénico, las toallas y ya. No más. Esos son los kits de aseo que necesitamos llevarles. A lo menos que pudiéramos llevarles una vez al mes. Por eso estábamos cantando teniendo un mismo sentir. Por eso estábamos leyendo cómo el Señor se despojó. ¿Usted de qué se va a despojar? Póngase en la posición de una PPL. A ver, si alguna se llama María, María, yo hoy hice algo malo, porque usted no diga, no, yo nunca voy a estar en la cárcel. Dios nos guarde. Pero para estar allá, ve, hay mujeres que por guardar un paquete a la hija. Mami, hágame un favor, guárdeme esta bolsita. Yo ya vengo por ella. Y la mamá, uno confía en sus hijos. Ah, bueno, guardemos la bolsita. Cuando al otro día llegó el CTI, era una bolsa de droga. Y usted como no la revisó, usted le hizo el favor a la hija. ¿Quién se va presa? Su hija te perdió. Usted. Y así usted diga, esa bolsa no es mía, es que es de mi hija. Muestre los testigos. Muestre las pruebas. Entonces, hermanas, cualquiera puede entrar a una cárcel. Usted no necesita ni matar, ni robar, ni secuestrar, ¿no? Usted firmó un papelito que alguien le dijo, fírmeme aquí un momentico, y usted no sabe qué firmó. ¿Sí me entienden? Entonces pongámonos en la situación de esa mujer.
Yo, Sandra, Dios me guarde, pero que yo llegara a estar allá mañana, ¿qué quisiera yo? Que las hermanas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Lagos me dieran. ¿Qué quisiera yo? Primero, que oraran por mí. Segundo, que me mandaran mi kit de aseo. Que me mandaran una Biblia. Allá está la hermana Jenny Patricia. Ella sabe cuánto vale una Biblia económica, una cajita. Porque ellas cada 8 días, pastor, me trajo Biblia. Y a veces solo se puede llevar una o dos Biblias en cada visita. Y todas esperando su Biblia. ¿Qué hacen ellas? Se la prestan. Pero como están todavía en esa vida, entonces la otra dice, préstemela a mí. No, yo, ¿por qué? El pastor me la trajo a mí. Y agarran a pelear por una Biblia. Y usted, que en su casa tiene 4 o 5 y ni las lee, ni la mira, dónela. No importa que esté usada, que esté marcada, no importa, dónela. ¿Qué más necesitan esas mujeres? Cada 3 meses los hermanos de Evangelismo Carcelario tratan de hacerles como una reunión de integración. ¿Cuántas aquí ya cumplieron años? Levante la mano. Lo menos que uno le gusta que le hagan es que a lo menos la familia, una tortica, cantaron y listo. ¿Cierto que sí? Pues ellas allá también cumplen años y no hay quien se lo celebre. Entonces, cada 3 meses mi esposo con los hermanos consiguen una tortica, un refrigerio, una empanadita, una gaseosita, oran por ella, les cantan el cumpleaños, les pone velita y ellas felices, como si eso fuera la última fiesta. Si ve tan fácil que es alegrarles el corazón. Es eso, necesitamos que ustedes nos colaboren donando. Por favor. Todos los días sale alguna. Pastor, por favor, ayúdeme para los pasajes. Alguna que vive en Bucaramanga una vez le dijo, pastor, yo solo sé robar. Yo solo sé prostituirme. Y no quiero hacer eso. Ayúdeme con un plante para vender unas empanaditas. Claro, ¿qué íbamos a hacer con mi esposo? Listo. A veces, hermana, nos ha tocado de nuestros recursos ir y revisar una alacena, que si hay 2 libritas de arroz, una para nosotros, una para esa familia que acabó de salir de la cárcel. Y Dios no nos ha abandonado. Dios ha sido fiel. Pero ¿por qué ser tacaños con Dios? ¿Por qué no abrir la mano para dar? ¿Por qué no ser solidarias y decir, hombre, yo tengo, puedo escoger, ¿qué hago? Hago frijoles, arroz, lentejas, quiero pollo, pescado, carne. Ellas no. A veces llaman a mi esposo, pastor, llevan 3 días que no nos dan comida. ¿Qué hacemos nosotros? Mandarles, así sea, 10,000 pesitos, compre arroz y haga con huevito y dele a las que más pueda. Y a veces que uno dice, Señor, no hay ni para nosotros. Y Dios tan lindo envía algún angelito, no que tenga alas, no, de carne y hueso, que llaman y dicen, pastor, Dios me puso el sentir en este momento de mandarle, no millones, 10,000 pesitos. Y con eso se va reuniendo para mandarles una ayuda a ellos. Estas mujeres necesitan de nuestra colaboración. Yo quisiera que ahí sentadas como estamos, ustedes nos regalen una oración por ellas. Vea, hermanas, yo después, en otra invitación que me hagan, les voy a contar mi testimonio. Yo solo he podido ir una vez y no adentro de la cárcel. Después les cuento el testimonio. La única vez que fui fue a la parte de afuera a darle una serenata a los guardianes. Y cuando yo entré allá, Dios tocó mi corazón. Salió una mujer con un bebecito acabadito de nacer. Y una guardiana de una vez la gritó, usted, ¿qué hace aquí? Métase para allá. A veces las tratan sin sentimientos, sin corazón. Y yo decía, Dios mío, uno acabando de tener un bebecito, que lo traten así. Es una situación muy difícil la que estas mujeres pasan. Pero aquí hay una iglesia que yo creo que tienen el sentir de Cristo. Que se pueden despojar como el Señor nos dio ejemplo. Que podemos ser solidarias con estas mujeres. Usted no las conoce, yo tampoco. Solo por fotos que le mandan a mi esposo, pastor,
dígale a su esposa que estamos orando por usted. Cuando yo escucho eso, yo digo, ay, Señor, mujeres allá privadas de la libertad orando por mí. Eso me llena de gozo, de alegría. Y yo sé que Dios las escucha a pesar de todo lo que ellas han hecho. Oremos. Gracias, Señor, yo te doy en esta hora por lo bueno que tú eres. Señor, en esta noche yo te doy gracias por este sentir que tú colocaste en esta hermosa congregación de Lagos. No muchos tienen el sentir, no todos se identifican con la obra carcelaria. Ayúdanos a tener el sentir como lo tuviste tú, mi Dios. Que te despojaste, que no te importó dejar tu trono. Que te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Señor, ten misericordia de estas PPLs. Mujeres jóvenes, adultas, ancianas. Algunas inocentes, otras culpables. Señor, pero tú puedes tener misericordia. Por favor, toca el corazón de las hermanas en este lugar para que nos ayuden con un kit de aseo, con un refrigerio, con una Biblia, con la oración. Oh, no sabemos si algún día podemos ser nosotras o un familiar nuestro el que esté allí. Pero si hoy sembramos con amor y con solidaridad, también vamos a recoger, Señor. Por favor, mi Dios, inquiétanos, Jesús. Quita la dureza del corazón de estas mujeres y que te conozcan, Señor, allá en esa cárcel. Que tú bendigas el trabajo que se está haciendo, Jesús. Por favor, mi Dios, por favor, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Digamos todas, ayúdame a mirar con tus ojos. Dile, Señor, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Aleluya. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Aleluya. Sí, Señor. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo. Aleluya. Y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? Sí, yo te pido la paz, Señor, para todas esas PPLs, Dios, allí en la cárcel de Chimitá, Señor, te pido perdón por estas mujeres. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, a buscar tu rostro. Solo a ti podemos ir, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dios me las bendiga, mis hermanas. Que Dios las guarde y bueno, gracias por la invitación. Qué bendición, ¿cierto? Qué hermosa palabra nos ha regalado el Señor. Y bueno, gracias al Señor por sus bendiciones.
En la parte de atrás está la hermana Elena. Bueno, allí estamos parte de la directiva, damas jóvenes, ya armando los kits, y de verdad que ha sido muy bonito destapar cada paquete de toallas higiénicas. Faltaron algunos implementos, hermanas, pero si usted aún no ha podido aportar, de pronto por falta de tiempo, créame que nos hizo falta crema dental, nos hizo falta champú, acondicionador. Entonces, hay algunas cositas aún pendientes que ustedes todavía pueden hacer parte de esta bendición. Amén. Bueno, la hermana oró, ¿cierto? Y despidió. Bueno, vamos a tener también una parte muy bonita, y es que les tenemos un detallito a todas. Amén. Entonces le tenemos algo dulce, algo para endulzarles la noche. Y mis hermanas, es una bendición. Qué bonito grupo. Comenzamos poquitas y mire, somos un grupo hermoso en esta noche. Eso quiere decir que el Comité Femenil de la IPUC Lagos 2 apoya la obra carcelaria. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria.